días. Hoy empezando con un poquito de retraso, pero aquí estamos listos para compartir la cosa como es. Una servidora, Edith Febles, ya en sus hogares, en sus cuentas, por supuesto, estamos en redes sociales y agradezco profundamente a todos los que están en sintonía. Ustedes se imaginan que se diga que sacar a las mujeres de sus casas es un error, que las mujeres deben estar en la casa trabajando y cuidando a los hijos, haciendo las tareas domésticas y cuidando a los hijos. ¿Ustedes se imaginan esa idea? Bueno, lo ha dicho un prominente empresario dominicano. Hoy les tengo el video y el audio, porque eso hay que oírlo y verlo para poder creerlo. Yo lo leía en la prensa, pero obviamente es necesario tener ese video y compartirlo con ustedes. Además, el tema de las pensiones, mucha gente está debatiendo. Hay mucho ruido en el medio, hay gente que no necesariamente está edificada sobre la normativa de la seguridad social. Hoy hablamos con Gianna de Olio para conocer un poco más sobre un tema donde nos están revelando que muchos dominicanos y dominicanas que son trabajadores públicos o privados, que están en la seguridad social, es decir, tienen una ARS, están en el fondo de riesgos laborales y además de eso en fondo de pensiones, sin embargo fallecen y la familia no tiene idea qué pasa con ellos. Se ha acumulado en esos términos 87 millones de pesos, es lo que dicen. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre todo esto y yo les pido a los que tengan preguntas que la preparen porque abriremos los micrófonos cuando estemos hablando con Gianna de Olio. Mientras tanto, el mundo mira con estupor lo que ha pasado con un periodista de Arabia Saudí. Ustedes vieron, y me imagino que muchos han tenido acceso por estos días, a la prensa internacional, donde revela que un periodista muy destacado, que había sido cercano incluso a la familia real, se acercó de Arabia Saudita, se acercó al consulado de ese país en Turquía y jamás volvió a salir. Lo mataron. Los datos han ido saliendo de manera escalonada. Al principio dijeron que no, que él se había ido por detrás. Ayer CNN publicaba las imágenes donde se veía que en realidad él no salió por detrás, que fue otra persona, se puso su ropa, le pusieron un doble, se puso su ropa, una barba falsa y salió a caminar por las calles de Estambul para hacer creer que el periodista había salido. Es una cosa desastrosa. El presidente turco hoy le ha llamado una muerte salvaje. Hablan de que lo desmembraron vivo y que para ahogar sus gritos incluso llegó a decir quien comandó el operativo que escucharan música a los que actuaron. 15 ciudadanos de Arabia Saudita llegaron a Turquía en las 48 horas antes de que se produjera el asesinato, porque agobiado por los detalles, ya finalmente el gobierno ha decidido aceptar, lo ha admitido y la corona también lo admitía de Arabia Saudita, que había sido asesinado. Sin embargo, no hay noticias del cuerpo. Hoy ha dicho el presidente turco ante el parlamento, fue una muerte salvaje, fue algo planeado y yo exijo respuesta, queremos respuesta, pero además se dirigió al rey, al viejo rey que ya ha pasado los 80 años, diciéndole que no es precisamente quien más tiene el poder ahora y le dijo, ustedes tienen que, nosotros queremos, le solicitamos, aunque dependa de su voluntad, que enviar a los 18 ciudadanos que actualmente, dice Arabia Saudita, que están en prisión, acusados de ser los responsables del asesinato de este periodista. Un muerto que ha pesado mucho. Ese muerto le ha pesado mucho. Ellos tenían una cumbre de carácter económica donde se suponía iban los principales líderes del mundo en materia económica, el presidente del Banco Mundial, la representante del Fondo Monetario Internacional, el jefe de Tesoro estadounidense. Todo el mundo canceló su presencia precisamente ahora, después de conocerse los detalles de esta muerte. Vamos a ver al presidente turco cuando en la hora dominicana era esta mañana, hablaba ante el parlamento de su país. Ahora tenemos la certeza de que fue asesinado en el consulado el día 28 de septiembre, el viernes a las 11:50. Él entra en el consulado de Arabia Saudí en Estambul para coger unos papeles relacionadas con su matrimonio, que esta información fue facilitada al equipo que ejecutó el asesinato de Khashoggi. Y algunos oficiales salieron del consulado y eso quiere decir que había algún tipo de preparación. A las 4:30 de la tarde, el día antes de la operación.
El presidente estadounidense ha dicho que no se siente satisfecho con la respuesta que hasta ahora ha dado Arabia Saudita, su aliado incondicional de hace mucho tiempo. De hecho, el presidente estadounidense ya había hecho negocios particulares y privados de sus empresas con este país. Hay que decir entonces que la comunidad internacional comienza a reaccionar ya de las palabras han pasado a los hechos. Por ejemplo, lo hacía Alemania ayer. Yo quisiera ver este video donde se resumen parte las actuaciones de la comunidad internacional en un lío que tiene que ver con el mundo entero, señores. Sobre todo los precios del combustible, la estabilidad del Medio Oriente, todo lo demás, hay que mirarlo con mucha atención. Also erst einmal verurteilen wir diese Tat in aller Schärfe, das haben wir gestern auch deutlich gemacht. Zweitens gibt es dringenden weiteren Klärungsbedarf, also es ist längst nicht das auf dem Tisch und sind längst auch nicht die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden. Drittens stimme ich all denen zu, die sagen, gerade was auch die sowieso schon limitierten, aber was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind. Moi, je souhaite que déjà toute la lumière soit faite sur l'affaire. C'est une affaire qui a horrifié tout le monde. Enfin, disons les choses simplement, ça a horrifié tout le monde à travers la planète. Et d'ailleurs, je constate que les autorités saoudiennes ont changé de cap, ont reconnu les faits, ont reconnu une responsabilité, donc on progresse. Je devais me rendre à Riyad pour un forum économique très important en fin de semaine. Je n'irai pas. You said you don't know where the body is. Someone obviously knows. Was it chopped up? Was it dismembered? Así resumía en el día de ayer el periódico El País parte de las, digamos, de las posiciones de las naciones frente a lo que ha ocurrido, un asesinato hecho con todas las reglas. Ha dicho Turquía que tiene pruebas, sin embargo, en el discurso que ha dado hoy su presidente ante el Parlamento turco no revela necesariamente más de lo que ya se sabía. Por ejemplo, las condiciones, él denominó las condiciones de la muerte, la denominó como salvaje, pero no entró en detalles. La mayor parte de lo que conocemos, la conocemos por filtraciones periodísticas. Los periodistas han documentado los rostros de los 15 que llegaron, por ejemplo, está documentado. Está documentado el doble que salió de ese consulado. Una cosa importante que ha dicho el presidente turco y es que no se pueden sustentar en las, digamos que en la inmunidad diplomática para hacer un acto de esta naturaleza. Ha dicho, esto se cometió en suelo turco y nosotros vamos a investigarlo. Ahí tienen ustedes cuando el periodista llegó captado por una cámara que estaba en los alrededores. Lo que se ha dicho es que el equipo que asistió ahí, que era un equipo vinculado a la inteligencia militar de Arabia Saudita, se llevó el disco duro. Es un detalle que están dando ahora. Hay muchos detalles y cada vez más vamos a encontrar que este es un tema muy presente en la prensa internacional por este día. Si nosotros entramos ahora mismo a cualquier periódico del mundo, este sería el primer titular. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, yo le tengo unas declaraciones en video, porque eso hay que verlo para creerlo, del empresario dominicano que dijo que las mujeres, fue un error que hizo Naciones Unidas cuando propugnó porque las mujeres salieran de sus casas a participar en los negocios. Por ejemplo, el que yo esté parada aquí en este momento se supone debería ser un error. Yo debería estar en la casa haciendo las labores domésticas y cuidando a los hijos. Eso es, en breve resumen, lo que él dijo, pero si yo se lo cuento, quizás ustedes digan, pero Edith, ¿tú estás segura? Para que estemos seguros todos, he buscado el video, de modo que estaremos viendo ese video, reflexionando un poquitito sobre eso. Yo les pido que participen y digan qué opinan ustedes y también que los que tienen alguna pregunta sobre el fondo de pensiones de este país, la legislación, todas las normas y todo lo que ustedes han escuchado en estos días, si tienen dudas, hagan su pregunta para Gianna de Olio, que es abogada y también estará acá.